nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es El Cardenal Julio Mazzarino. Bajo este título, señora, señor, un único tema de la agenda nacional, la Argentina hoy, política, social y económica. Nuevamente título del programa de hoy, El Cardenal Julio Mazzarino. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que allá por el siglo XVI, la Francia estuvo bañada en sangre por guerras intensas, guerras religiosas que tenían dos bandos. El bando de los católicos papistas apoyados por Felipe II, rey de España, y el otro bando, los hugonotes o protestantes apoyados por la reina Isabel II de Inglaterra. Insisto, católicos papistas, Felipe II, rey de España, y hugonotes o protestantes apoyados por Isabel II de Inglaterra. Estas guerras religiosas bañaron en sangre a la Francia del siglo XVI. Y también recuerda mejor que yo, señora, señor, que la dinastía Valois, entre sus reyes, contó a Francisco I, Enrique II, y los hijos de Enrique II fueron Francisco II, Carlos IX y Enrique III. Toda la dinastía Valois estuvo bañada en sangre, insisto, por estas luchas religiosas producidas en Francia durante el siglo XVI. Pero ya por el año 1598, también dentro de Francia, llega al trono francés el pariente más cercano de Enrique III. Estamos hablando de Enrique IV, porque Enrique IV, en el año 1598, inicia la dinastía borbónica. ¿Cuál fue la tarea de gobierno de Enrique IV, el primer Borbón francés? Primero, fortaleció la autoridad real, disciplinó el ejército y a su vez puso en vigencia el edicto de Nantes que le permitía a los hugonotes o protestantes franceses profesar su fe protestante dentro de una Francia que era católica. Pero además, Enrique IV tuvo el don de gente y la visión política en una Francia bañada en sangre. Él no era católico, pero se convirtió al catolicismo para evitar ese baño de sangre. Sin embargo, el 14 de mayo del año 1610, Enrique IV es asesinado por un fanático religioso, un tal Rabelais, y entonces el trono de Francia es ocupado por Luis XIII, por su hijo. Pero Luis XIII tenía 9 años, entonces su mamá, cuyo nombre era María de Médicis, ocupa el trono francés en calidad de regente. Cuando Luis XIII alcanza la mayoría de edad, se casa con Ana de Austria. Luis XIII nombra como jefe del Consejo Real a Juan Armando Duplessis. Juan Armando Duplessis, más conocido como el Cardenal Richelieu. El Cardenal Richelieu que ocupó este jefe del Consejo Real y administró la política francesa en el plano exterior de manera brillante. En el plano interno, el cardenal Richelieu, insisto, nombrado jefe del Consejo Real por el rey Luis XIII, en el plano interno fortaleció la autoridad del rey, disciplinó al ejército y además combatió seriamente a los hugonotes o protestantes franceses, no por sus ideas religiosas, sino por sus ideas políticas, porque los hugonotes franceses dentro de Francia socavaban el poder real porque eran una especie de adelantado de la Iglesia anglicana que ya era protestante. En el año 1643, allá por mayo del año 1643, muere Luis XIII y entonces llega al trono Luis XIV, pero Luis XIV tenía escasos 5 años, el futuro rey Sol, señora, y entonces su mamá, Ana de Austria, ocupa el trono, obviamente, en calidad de regente. Pero por una cláusula testamentaria de Luis XIII, el gobierno o la regencia de Ana de Austria debía estar
total y absolutamente controlada por el Consejo y el Parlamento Real. Sin embargo, Ana de Austria pide una reunión con los nobles franceses, con el Parlamento francés, pidiendo hacerse ella exclusiva regente absoluta de Luis XIV, que, insisto, tenía 5 años. Los nobles franceses y el Parlamento francés sospecharon seriamente, porque Ana de Austria, recordábamos, lo dijimos hace instantes, era la hija de Felipe III, el rey de España. Y entonces creían los parlamentarios y nobles franceses que esta princesa española, casada con Luis XIII, ya viuda de Luis XIII, iba a cambiar la política brillante del cardenal Richelieu. Sin embargo, Ana de Austria, la mamá de Luis XIV, que insisto, tenía 5 años Luis XIV, sorprendió a propios extraños porque lo nombró como regente de su hijo de 5 años al cardenal Julio Mazarino. Y acá un brevísimo telegrama, una breve biografía de Julio Mazarino. ¿Usted recuerda, señora, señor, que Julio Mazarino nació en Italia en el año 1602. Fue un hombre extremadamente valiente, llegó a capitán de infantería del ejército italiano, tenía muy buenas relaciones con el papado romano y en Italia es nombrado canónigo. Por sus dotes personales, es nombrado nuncio con destino en Aviñón, allá por el año 1632 y entre los años 1634 y 1639 es nombrado nuncio en París. Y entonces Julio Mazarino, el nuncio Julio Mazarino, conoce en París por esos años al entonces, obviamente, cardenal Richelieu. Richelieu queda gratamente sorprendido con las habilidades políticas y diplomáticas de Julio Mazarino, lo hace nombrar cardenal, se lo presenta a Ana de Austria y Ana de Austria lo nombra como regente de su hijo de 5 años. Insisto, Luis XIV tenía 5 años, el futuro rey sol. ¿Cuál fue la tarea de gobierno del cardenal Julio Mazarino? Porque el cardenal Julio Mazarino manejó la política francesa desde el año 1643 hasta el año 1661, fecha de su muerte. Fortaleció la autoridad real, combatió las conspiraciones de los nobles franceses y además, como Francia había intervenido en varios conflictos militares y en las guerras internas, estaba seriamente deteriorado el tesoro público. Entonces el cardenal Julio Mazarino estableció nuevos impuestos y permitió a los capitalistas franceses cobrar impuestos usurarios. Eso trajo una honda crisis social. El Parlamento francés se opuso a tales medidas económicas y el cardenal Julio Mazarino apresó a varios integrantes del Parlamento francés. Allá por el año 1650 comienza una especie de hoguera de sangre en Francia, que se adelanta en 139 años a lo que luego fue la Revolución Francesa, ya por el 14 de julio del año 1789. Pero lo cierto es que el cardenal Julio Mazarino, en estas medidas sociales totalmente antipopulares y que socavaban los cimientos religiosos, sociales y económicos de Francia, la corte francesa tuvo que mudarse de París al castillo de Saint-Germain, porque Ana de Austria no tenía ejército y porque menos aún tenía ejército el cardenal Julio Mazarino. Entonces, ¿cómo era la Francia que, gobernada por el monarca Luis XIII y regida por el cardenal Richelieu, qué características tenía? La monarquía era fuerte, el ejército estaba disciplinado y la sociedad no estaba dividida. Como era la Francia de este infante Luis XIV, porque tenía 5 años, regida por el cardenal Julio Mazarino, el regente de Luis XIV. La autoridad real era inexistente, el ejército era inexistente y la sociedad estaba dividida
por el odio. Y entonces comenzó a circular por toda la sociedad francesa un dicho, una expresión popular que seguramente usted la recuerda, señora, señor, que esta expresión popular se refería al cardenal de Julio Mazarino, regente de Luis XIV. Se dice del regente de Luis XIV que tiene todos los talentos menos el talento para usar de todos los talentos que tiene. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando qué tiene que ver el título del programa de hoy con la actualidad política argentina. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. De Luis XIV, que tenía por ese entonces 5 años, el futuro Rey Sol, regida por el cardenal Julio Mazarino, en una Francia donde el poder real no existía, donde el ejército era inexistente y donde la sociedad estaba dividida por el odio. Y entonces comenzó a circular una expresión popular. Se dice del regente de Luis XIV que tiene todos los talentos, menos del talento para usar de todos los talentos que tiene. Corríjame usted, señora, señor, si estos datos que a continuación damos, que los conoce el mundo y por supuesto los conocemos todos los argentinos, si estos datos son falsos. La República Argentina tiene 4 variedades de climas. La República Argentina tiene la riqueza minera, agrícola y ganadera, una de las más importantes del mundo. El mar argentino, que es un mar muy poco profundo porque tiene una plataforma submarina, entre 150 y 200 metros, tiene riqueza ictícola en plancton y en krill, la más rica del mundo, que está siendo rapiñada por la flota china, japonesa, noruega, rusa e inglesa. La República Argentina no tiene conflictos raciales, no tiene conflictos religiosos. Y entonces, ¿dónde está el error? Cuando los argentinos tenemos todos los talentos menos el talento para usar de los talentos que tenemos. ¿Dónde está el error? ¿En los dirigentes políticos que elegimos o los dirigentes políticos que elegimos realmente expresan lo que somos los argentinos? Decía Marcel Marceau, el eminente pensador francés, insisto el nombre, Marcel Marceau, que las sociedades no tienen los gobiernos que se merecen. Las sociedades tienen los gobiernos que se les parecen. Y durante la década mesiánica del populismo mesiánico de los Kirchner, si bien es cierto que las tarifas públicas fueron regaladas a precios irrisorios, es mucho más cierto que durante su gobierno, señor presidente don Mauricio Macri, las tarifas públicas han aumentado un 1.500%. La pequeña y mediana empresa agoniza con tarifas públicas absoluta y completamente insoportables e impagables. El dólar no tiene punto de referencia, no tiene techo de referencia. La economía argentina está dolarizada. El argentino no tiene poder de compra, y en este contexto ya ha habido un nuevo aumento de las naftas y se anuncia para los meses de julio a agosto un nuevo aumento entre el 25 o 30% de la luz y del gas. Y en este contexto, señora diputada doña Elisa Carrió, usted le viene a pedir a la clase media que dé propinas y que dé changas. Yo tengo la impresión, señora diputada doña Elisa Carrió, que la estoy viendo sentada en un paquete café de París, de Berlín, de Londres o de Madrid, comentando lo que pasa
en la Argentina. ¿Vive usted en la Argentina, señora diputada doña Elisa Carrió, cuando la clase media que no tiene plan social, justamente la clase media es la que está más perjudicada por la política económica de su gobierno Cambiemos? Le hemos pedido a usted, señor presidente Macri, desde abril del año 2016, una mesa federal que convoque a todas las fuerzas políticas, sindicales, industriales y productivas, para no para cogobernar, sino para corredactar políticas de Estado. Pero además me voy a dirigir a la oposición política. Me voy a dirigir a la oposición política con nombre y apellido. Me voy a referir a usted, señora exdiputada doña Margarita Stolbizer. ¿Es que acaso está durmiendo la siesta del oso polar, señora exdiputada, porque se la ve muda? Me voy a referir a usted, señor senador don Pino Solanas. ¿Es que acaso duerme la siesta del oso polar, que se lo ve mudo? Y también me voy a referir al justicialismo. El justicialismo actual, víctima y prisionero de estrellatos personales. Me refiero a usted, señor gobernador Juan Manuel Urtubey, a usted, señor Florencio Randazzo, y a usted, señor Sergio Massa. Los tres son presidentes, léase, ninguno es presidente. Y a usted, señor presidente don Mauricio Macri, siendo la crisis financiera, que por supuesto lo es, creemos que antes que crisis financiera es una crisis de credibilidad y confianza política. Y como en este contexto, señora, señor, la República Argentina ha vuelto al Fondo Monetario Internacional, una república rica en recursos y rica en talentos personales de todos los argentinos, tengo la impresión, señora, señor, como si estuviera viendo a Tarzán pidiendo limosna o a Superman sin los superpoderes. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Thank you.
esto, señora, señor, que yo invito a toda la oposición política, a toda la clase dirigente política y en especial a su gobierno, señor presidente don Mauricio Macri, a ejercer una memoria inteligente. Llamo memoria inteligente aquella que, memoria que mira el pasado para corregir errores y aquella que, memoria que desde el presente trata de mirar al futuro para potenciar virtudes. Estos datos los venimos dando de un tiempo a esta parte, nada más que para que les duela, señores políticos de la República Argentina, solamente para que les duela. En la década del 60, la República Argentina fabricaba vagones, fabricaba locomotoras, fabricaba autos, fabricaba aviones, teníamos ferrocarril, teníamos flota mercante, teníamos industria pesquera. Señores políticos de la República Argentina, ¿por qué hoy en la Argentina, más allá de la crisis financiera, de la bolsa o si vale más o menos el dólar, ¿por qué no tenemos ferrocarril? ¿Por qué no tenemos flota mercante? ¿Por qué no tenemos industria pesquera? Usted sabe, señora, señor, que el precio de los alimentos, bebidas, combustibles y ropa que todos consumimos, el 50% son impuestos. Desde diciembre del año 2015 y también en su momento a la expresidenta doña Cristina Fernández, veníamos solicitando una urgente reforma impositiva. ¿Cómo quieren que la industria y la producción argentina compita cuando los impuestos, los precios son el 50%? A todos los políticos de la República Argentina y en especial a usted, señor presidente don Mauricio Macri, deje de transitar por las puertas de la historieta política y transite por la puerta grande de la historia política argentina. Deje de ser político y conviértase en estadista. Hace más de 2 años y medio que le pedimos que convoque a una mesa federal, no para pedir un cogobierno, sino una colaboración redactando políticas de Estado con un modelo productivo de industria, un modelo de consumo interno y un modelo de exportación. Y de un gran tiempo a esta parte, señora, señor, le venimos pidiendo a las autoridades municipales, provinciales y nacionales una política sanitarista de prevención de ingesta de alcohol, droga y pastillas. La juventud argentina entre los 10 y casi 25 años, entre la jarra loca, alcohol, droga y pastillas, está seriamente comprometiendo su futuro, no solamente cerebral o anímico, su futuro del alma. Y en esta Argentina que todavía no hemos recuperado el respeto por el orden público, que no hemos recuperado la paciencia, el respeto a la ley y a los límites de todos los días, hace ya mucho tiempo que proponemos para que en el hogar, para que en el colegio, para que en el trabajo, en el todos los días, podamos poner en orden y utilizar las 5 palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y también en esta especial Argentina le pedimos a la mujer argentina el consejo inteligente, la palabra inteligente y el corazón de mamá. Porque la ley que despenaliza el aborto es una ley que autoriza a matar. Biológicamente es un embrión y jurídicamente es una persona por nacer. Este programa está en favor de las dos vidas, en favor de la mamá y en favor de la persona por nacer. Pero que no hable más el doctor Mariano Sauidet, que era la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Tales de Mileto, presocrático, filósofo matemático, siglo VI antes de Cristo. Cierta vez le preguntaron sus alumnos a Tales de Mileto, ¿cuál es el más fuerte de todos los seres? Y Tales de Mileto contestó, la necesidad, porque todo
lo vence. Y en esta Argentina, de su propuesta económica, señor presidente don Mauricio Macri, la necesidad económica está quebrando a la familia argentina, está quebrando a la clase media argentina, ha aumentado a cifras irrecuperables la pobreza. Pero en esta Argentina, de su propuesta económica, también tenemos los argentinos dos necesidades. Tenemos necesidad de ejemplaridad política y necesidad de un modelo económico de producción, de industria, de consumo interno y de exportación. Hasta la próxima y gracias, muchísimas gracias.